vamos a compartir, vamos a trabajar el libro de matemática, a pesar que nos toca razonamiento matemático, pero es que vamos a desarrollar unos problemas que tienen que ver con razonamiento matemático. Ya abran sus libros de matemática, vamos a trabajar ahí de frente. Para aprender, así se llama en la página. Okay. Evaluar para aprender. ¿Ya? Si tú te das cuenta el título, dirás, ¿qué querrá eso de evaluar para aprender? Mira, pero sí, se lo escucha bajito. ¿Qué página? 78. ¿Y eso que estoy gritando? Yo no puedo subir más el volumen, está todo mi volumen subido. ¿Ahora? Ya, Miss, ya estoy. Mejor. Te escuché distorsionado. Claro. Es problema del internet, entonces, porque está todo mi volumen en su alto. Ya no puedo subir más. Bueno, el propósito es, realizan problemas propuestos en su libro, relacionados con los temas que hemos desarrollado, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a ver hoy día de hoy. A ver, vamos con la página 78. Pero tienen que estar listos con su cuaderno, porque las respuestas las vamos a copiar en el cuaderno. ¿Por qué? Porque en el libro no hay espacio para contestar, ¿ya? Vamos a estar con el cuaderno abierto también. Dice, empezamos con el primer problema. A ver, vamos. Dice, en una empresa... ¿En el libro de matemáticas? En el libro de matemáticas, sí. Vamos a ver unos problemas. ¿En el cuaderno de matemático de razonamiento matemático? El cuaderno es razonamiento matemático. El cuaderno es libro. El libro de matemática, pero el cuaderno de razonamiento matemático, ¿de acuerdo? Ya, vamos, empezamos a leer el problema. Dice, en una empresa embotelladora de agua mineral sellan 3.800 botellas al día. De la siguiente forma. 1.245 en la mañana. 1015 por la tarde y el resto de botellas por la noche. Miren, primero analicen todos los datos que nos están dando. En la mañana nos dan una cantidad y en la tarde otra. ¿Cuántas botellas en total se siguen usando? Ojo, solamente están preguntando mañana y tarde. A ver, ¿cuáles son las cantidades que me indican de la mañana y en la tarde? Que se han embotellado en la mañana y en la tarde. ¿Cuáles son las dos cantidades? 1245 y 1015. Ya, a ver. Esas dos. Vamos a preguntar a uno por uno, ¿ya? Para hacer un orden, para no escuchar solamente una. ¡Sí, ya! Ya, fue una por uno. Ya, a ver, voy a preguntar a uno por uno. Escúchenme un ratito. Voy a mover un poquito mi audio. ¿Cómo estás? ¿Ahora está mejor el sonido? ¿Está mejor? Sí, Miss. Es que sí, cuando Miss, tu micrófono sí está... Cuando tu micrófono está bien con el volumen, a veces se te baja y escuchas sonido así, mira. Silencio. Ah, ya. Yeah. Pero ahorita está bien. Sí, está bien. Sí, yeah. Está bien. No lo voy a mover, no lo voy a mover entonces. Miss, yeah. No escuché bien porque no pude estar, Miss. Ya, estamos en la página 78 del libro de matemática. Sí, ya estoy ahí, ya. Ya, pero tienes que tener a la mano tu cuaderno de razonamiento matemático, porque vamos a contestar ahí, ¿ya? Ya sé. Recién empezamos. A ver, empezamos con Esther. Estercita, ya me dijeron las dos cantidades de la mañana y de la tarde. ¿Qué voy a hacer con esas dos cantidades acá en la A? ¿Cuántas botellas en total se sellan durante la mañana y la tarde? ¿Qué hago con esas dos cantidades? A ver, Estercita, ¿qué tengo que hacer? Miss, ¿qué estás diciendo? ¿No se me escucha? No, no se te escuchó nada. Ay, 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 ¿qué hago ahora? Se te escucha. Ya, a ver, vamos a ver. A ver. Yurianita, revisa tu audio, ¿ya? Porque los demás me dicen que sí me escuchan. Miss, creo que sí. Miss, no hago para estudiar en el cuaderno. Lo que pasa es que Yurian está mal. Razonamiento matemático.
Razonamiento matemático, pero vamos a hacer el libro matemática, ¿ya? Ahí están los problemas que hay en razonamiento matemático. Un ratito, un minutito. Miss, yo por el chat dice que su micrófono está mal. Ya, listo. Ahora, ¿cómo está? ¿Mejor? Sí. Ya, a ver. No se desesperen y por favor traten de ayudar, apoyar, ¿ya? Está la, el problema también escrito ahí arriba. A ver, todos con el audio apagado. A ver, vamos a colaborar todos. Todos con el audio apagado, por favor, voy a verlos un ratito. A ver, todos con el audio apagado. Y yo voy a preguntar, ¿ya? Para no generar desorden. Lo que menos quiero es eso. Y quiero que todos participen. No solamente algunos. Quiero que todos participen. ¿Ahora sí me escuchas? Sí te escucho, Joao. Ya, pero mi micrófono está fallando por veces. Ah, ya. Sí te escucho. Por, por eso no puedo decir por veces presente, porque se me logró. Ah, ya. Pero sí te puse presente, Joao. No te preocupes, ¿ya? Ya. A ver, vamos con Esther. Solamente con Esther. Esther, ¿qué hago con las cantidades de la mañana y de la tarde? ¿Qué hago con esas dos cantidades? De la mañana y de la tarde. ¿Qué hago para saber cuántas hay en total? Esthercita. 1245 y 1015 hay que sumarlos. Muy bien, Esthercita. Tengo que sumarlos. Vas a poner en tu cuaderno la fecha y vas a poner desarrollo de la página 78, porque no hay espacio acá para contestar. Vas a poner en tu cuaderno la fecha, el título, subrayas el título y vamos con la A, lo que me acaba de decir Esthercita, ¿ya? Sumo las dos cantidades. Y ya me dijo también la respuesta, ¿no, Esther? ¿Cuánto sale? Me dijo la respuesta, Esthercita, ¿cuánto salía? ¡2260! Ya, vamos a ver. 2260. Esta es la respuesta de la A, porque te están preguntando, ¿cuántas botellas en total se sellan durante la mañana y la tarde? Mira, vamos a hacer conmigo estos problemas porque después vas a hacer tú solito la tarea. Conmigo van a desarrollar estos problemas, ¿de acuerdo? Yo los voy a guiar, pero ustedes van a participar también. Y esta es la respuesta de la A. Acá estamos usando la, ¿qué propiedad? A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama la propiedad? ¿Esta propiedad? Conmutativa. Conmutativa. Muy bien. Varios se acordaron, ¿eh? Al mismo tiempo se acordaron varios. Conmutativa, porque acá dice, aplica propiedades para resolver. Por eso lo hemos colocado, ¿de acuerdo? Habría que aplicar la propiedad. Acá es lo mismo. 1245 más 1015 es lo mismo que 1015 más 1245. Y esta es la respuesta de la A. 2260 botellas se sellan en la mañana y en la tarde. Listo. Ahora vamos a la B. Sí, ya sé. A ver, vamos con Renato. Yo sé que Renato es un niño muy inteligente. A ver, Renatito. Sí, ya sé lo que tiene en la mañana. Ya sé cuánto recolectaron en la mañana y en la tarde. ¿Cómo averiguo para saber cuánto tienen en la noche? Mira, vuelve a leer el problema. Tú entraste un poquito más tarde. En total se sellan esta cantidad. En la mañana, 1245 y en la tarde, 1015. El resto, no sabemos cuánto, es en la noche. A ver, ¿qué hago para averiguar? ¿Qué tendría que hacer para...? Ya, acá ya sumé para saber cuánto es la mañana y en la tarde. Y para saber lo de la noche, ¿qué hago? Restar 3.800. Exacto, tengo que restarlo de 3.800. Debajo de la antigua clase, a mí no sobra espacio, ahí lo puedo escribir. Mejor en otra para que no te confundas porque es otra clase y hay otra fecha, ¿ya? Yo mismo. Ok, a ver, vamos a plantear la resta, vamos a ponerla en este caso. A ver, Renato, rápido en una hoja para que me hagas la respuesta, me vas a decir tú mismo la respuesta. ¿Cuánto sale? A ver. Háganlo ustedes, vayan haciéndolo en su cuaderno. Nadie contesta, solamente Renato. Vamos a esperar a Renato, a ver. Todos están copiando, a ver, quiero ver que estén copiando. A ver, vamos a verlos. Mil. 1015.
1540. Ajá, muy bien, Renatito. Avanzamos con lo que nos está diciendo Renato. Muy bien, Renato. Justo los estaba viendo. Quería ver si están trabajando. A ver. Ya, quiero verlos también en la pantalla. A ver, muéstrense. Tienen que mostrarse, no se olviden. Quiero ver los que están trabajando, ¿ah? Jeremy, sí, quiero verte. Mi cámara es bien, es mala. Ah, ya, bueno, Marcelo, ya sé. Ya me dieron las disculpas de Marcelo. Ahí está. Quiero verlos trabajando. Terminé. Sofi, quiero verte trabajando. Miss, terminé la B. Macarena, también quiero verte trabajando. ¿Terminaron la B? A ver. ¿Y la respuesta cuál será? No se olviden que tenemos que poner respuesta. ¿Ya? Respuesta. Respuesta. Se sellan por la noche, porque es la pregunta, ¿no? 1540 botellas. ¿Puedes esperar? Sí, todavía voy a esperar un ratito. Quiero que termine de copiar. Cami, ¿estás copiando, hija? Cami, quiero verte trabajando. Copia en tu cuaderno de RM. Estamos en el cuaderno de razonamiento matemático. Listo, Macarena, ¿ya estás lista? Muy bien. Lista. A ver, Carlita, la veo trabajando. Sí, espérate, voy por la respuesta de la B. Ya. Está mal la respuesta. ¿Por qué? Están C, ya no es separado o junto primero. ¿Cuál? Se sellan. Es separado. Es separado, se sellan. Acá te preguntan, ¿cuántas botellas se sellan por la noche? Separado es. Se sellan por la noche 1540 botellas. Esa es la respuesta a la resta. Muy bien, nos quedamos en Renato. Ahora le va a tocar a Yadasa. No veo con doble C. La siguiente. Algo está mal ahí, porque hay una C, otra C y luego otra C separado. Me hizo una pregunta. Miss. Dime. ¿Qué me quieres preguntar? Ah, eso no está en el libro. Claro, en la página 78. Lo que pasa es que en la 78 no hay espacio, tú tienes que hacerlo en tu cuaderno. Ay, Zahir, no estás atento. Hemos dicho que los problemas no hay espacio para contestarlo. ¿Dónde estamos desarrollando en el cuaderno? Tienes que escribir en el cuaderno las respuestas, porque en el libro no hay espacio. Terminé todo. Muy bien, Yoshi. Ya, a ver, vamos al siguiente problema. Chicos, rápido, porque tenemos que terminar estas dos, páginas. Y la respuesta. Ya, listo. La número dos, vamos a pasar. Si dejas un espacio, si no te dio el tiempo, está en cubicol ya también la diapositiva, ¿ya? Vamos avanzando. A ver, no me quiere dar ahora la otra. Ahora sí, vamos a ver. En cubicol te dejé un mensaje, ahí no. Ahora lo veo. Ahora lo veo, ¿ya, Yoshi? Dice, número 2, Elena decide ahorrar todos los días cierta cantidad de dinero. Comienza el lunes con 7 soles, acá estaba el lunes. Se ha propuesto ahorrar 2 soles más cada día. Completa la tabla y responde. A ver, si este es, ¿te acuerdas de los patrones aditivos? ¿Cuánto dinero tendrá Elena el viernes? Si cada día va a ahorrar 2 soles, solamente va a contestar Yadasa. A ver, Yadasa me va a ayudar a completar este cuadro. A ver, Yadasa dice que cada día ahorra 2 soles. ¿Cómo completo el martes? ¿Cuánto ahorró el martes? Solo Yadasa. Renato, solo Yadasa. Tienes que aprender a esperar tu turno, Renato, acuérdate. Ya. A ver, Yadasa. 9. Ya. ¿Cuánto el miércoles, cuánto ahorró? 11. Muy bien. ¿El jueves? 13. Listo. ¿Y el viernes? 15. Muy bien. Vamos con en tu cuaderno, seguimos con la 2. Ahora en tu cuaderno tú pon 2. Porque estamos desarrollando en el cuaderno las respuestas, acuérdate. ¿Ya? En tu cuaderno vas a poner lo que está acá debajo. 2. ¿Qué preguntaba? ¿Cuánto dinero tendrá Elena el viernes? Ya me completó acá el cuadro Yadasa. Elena tendrá 15
El domingo. Soles, el viernes, ¿de acuerdo? Ya, ahora me va a contestar solamente, me va a contestar Yuriana. A ver, Yuriana, si Elena sigue el patrón, ¿cuánto dinero ahorrará el domingo? Solo Yuriana. Mis 19. Muy bien. A ver, ¿cómo sacaste? A ver, Yuriana, explícame para que tus compañeros explican. Porque 15, si el viernes para el domingo hay 2 y tenemos que ahorrar 2, entonces tendremos 15 más 4. Claro. Entonces, 15 más 4, 19. Muy bien. Si no, el que demasiada puede hacerlo, complicación. Cada día, ¿no? También puede ser el sábado 2 más y el domingo 2 más. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, Yuriana. Ella lo hizo de frente. El domingo ahorrará 19 soles. Se acabó el segundo problema, así de fácil. Solamente tienes que estar atento a lo que te piden, ¿ya? Ahora acá decía, estamos usando acá el patrón aditivo. Cada día ahorra 2 soles, entonces tú aumentas de 2 en 2. Se hacen entendido, ¿verdad? Está fácil esto, ¿ya? Y por último, acá que te preguntan hasta el domingo. A pesar de que acá no hay en el cuadro, pero tú puedes proyectarte. Muy bien, como dijo Yuriana, 2 días más son 4 soles, claro. O el que quiere día por día, ¿no? El viernes 15, el sábado 17, el domingo 19. Pero llegan a la misma respuesta. Muy bien. Listo, pasamos a la 3. ¿Ya copiaron sus respuestas? A ver, quiero verlos. ¿Ya copiaron sus respuestas? Ya, mis. Cuando dijiste que ibas a pasar, me apuré rapidísimo. Ah, excelente. Ya, pasamos a la 3. Mira, mira la 3, ahora tenemos que pensar un poquito más. Va a estar atento Santiago, ¿ah? Le va a tocar ahora a Santiago, después a las gemelas. A ver, primero leemos. La boleta muestra los gastos que realizó en el mercado el encargado de las compras de una juguería. Completa la boleta y contesta. Acá vamos a completar, ¿ya? Si gastó 125 en fruta, a ver, vamos con la A primero. ¿Cuánto gastó en las fresas? Espérate un ratito, Santiago. Ahorita le voy a preguntar a Santiago, ¿ya? Mira, 125 en la fruta. ¿Cuánto gastó en las fresas? ¿Cómo podría encontrar cuánto gastó en las fresas? A ver, una idea. ¿Qué idea tienes, Santiago, de dónde sacamos cuánto gastó en las fresas? ¿Qué podríamos hacer? A ver. Primero se tiene que... Renato, le estoy preguntando a Santiago. Renato, le toca a Santiago. Sí, pero no dije la respuesta porque yo no sé. Ya, Renato, por favor. A ver, una idea. ¿Qué idea tienes, Santiago? ¿Qué podría hacer? Mira, mira acá la boleta. ¿Cuánto? Ya sabemos cuánto gastó en la papaya y ya sabemos cuánto gastó en la piña. En todo caso, ¿qué podría hacer con estas cantidades? A ver, te voy a ayudar. ¿Qué podría hacer con estas cantidades? 3,000. Santiago, ¿qué me dijiste? No te escuché bien. No, dime más o menos qué harías, a ver. ¿O cómo? Restaría. Ya, ¿qué restarías? La fruta y... Lo que gastó en la fruta. Ya, a ver, vamos a sí. ver. Primero vamos a encontrar cuánto gastó en las fresas, ¿ya? Es lo que vamos a hacer. Vayan copiando esto. Primero vamos a encontrar cuánto gastó en la fresa. Ya. Como dice Santiago, una resta. Acá. Pero tengo que sumar primero estas dos. ¿Ya? Porque esto es lo que gastó en la papaya y esto es lo que gastó en la piña. Ahora, cuando estamos haciendo así operaciones combinadas, ¿por dónde se empieza, Santiago? ¿Por él? ¿Por dónde se empieza cuando hacemos operaciones combinadas? Por él. Empezamos por el paréntesis. Por ahí alguien ya lo dijo. Por el paréntesis, Santiago, ¿ya? Primero sumamos lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? A ver. Ahí, te iba a preguntar y ya lo puse yo. Bueno. Esto, si sumamos, sale 87. ¿Me vas a ayudar tú mismo, Santiago? A ver, para que sea tu respuesta completa. ¿Me vas a restar 125 menos 87? ¿Me vas a decir tú cuánto se gastó en las fresas? A ver, esperamos. De paso que veo que todos estén copiando las respuestas, ¿ya? Y que estén trabajando en el cuaderno. A ver.
Ya, Jeremy lo veo trabajando. Quiero verlos trabajando, a ver en el... Ajá, Carmencita copiando, Yosabá también. Entonces eso lo teníamos que copiar. Lo tienes que copiar en tu cuaderno porque en el libro no hay espacio. Esa Miss. ¡Miren, 18! La respuesta. Miss. Estaba esperando a Santiago, ¿ah? No, Miss, solamente Santiago. Miss. Santiago nomás. Ya, no, un ratito que me va a preguntar algo Joao. Dime, Joao. Miss, pero yo no voy a poder hacerlo porque no sé cuánto espacio voy a demorarme. Porque voy a llenar de la antigua, voy a llenar. Y la otra ya lo copié. Mi otro, perdón. ¿No has estado copiando los anteriores? Los anteriores. ¡Ay! Es un tragalengua. Copia de mi blog. Ah, bueno, un blog está bien. Ya después lo pasas a tu cuaderno. Está bien. ¿Ya? Ya, a ver, seguimos. Ya dijeron por ahí la respuesta. A ver, sí, es este. 38. Ajá, 38. Listo. Yo quiero decir la... Ya, todos van a participar. A ver, vamos con... A ver, vamos con Camila. A ver, vamos a darles un chance ahí a las gemelas. A ver, Camila, si gastó en total 150, mira acá, vamos a ver ahora otro. Estábamos viendo de la fruta ya, 125, ya sabemos cuánto gastó en la fresa, 38. Ahora, si gastó en total 150, ¿cuánto le costó la miel? A ver, ¿qué operación tendría que hacer en la B? Operación. ¡Mis resta! Yuriana, estoy preguntando a Camila. Tienes que aprender a escuchar tu turno, ¿ya, Yuriana? Yo sé que tú sabes, pero tienes que aprender a controlarte, ¿de acuerdo? Ya, a ver, Camilita, ¿qué hago? Resta. Ya, ¿qué cosa resto, Camila? Mira, ¿qué hago con esta cantidad? 150, ¿de quién la resto? Restar todas las cantidades de las frutas. Claro, lo que gastó en las frutas, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver a la B. Ajá, lo que gastó en las frutas. Todo esto de acá es lo que gastó en las frutas. ¿Ya? Ya lo sabemos acá que es 125, eso ya lo sabemos. Ya está, ya. Ya. Ahora, tú solamente, Camila, el que me contesta y no le pregunto, le voy a bajar 2 puntos, ¿ah? Por no obedecer. A ver, tú misma, Camila, te espero. ¿Cuánto saldría acá? ¿Cuánto costó la miel? Solamente Camila. Solo Camila, ¿ya? Vamos, Camila. Tú puedes hacerlo. Vamos a esperar. Quiero verlos a los demás que estén trabajando. A ver. ¿Este solo puede mandar a Cubicol? Ya lo mandé. Ya lo mandé a Cubicol. Todo. Ya está todo. Está toda el PowerPoint. Pero yo estoy calificando a los que están trabajando en clase, ¿ah? Yo estoy viendo quién está trabajando en clase. Acá por eso... es 25. Muy bien, Camila. Por eso quiero verlos trabajando. Acá a veces no lo veo trabajando y no lo estoy viendo lo que están haciendo. Tienen que estar mostrándome su trabajo, ¿ah? Ya, más puntos voy a poner el que siempre está ahí mostrándome su rostro, porque quiero verlo trabajando. Y yo no tengo cámara, recuerda. Ya, Yuriana tiene el espacio. Miss, yo lo que siempre me falta. Yo a veces no tengo cámara porque trabajo en otra compu. En mi horario siempre lo copio. Tampoco tengo micrófono en esa compu. Si no tengo cámara. Ya, eso voy a hablar con los papitos que van a tener que dar la excusa, ¿ya? ¿Por qué no están mostrando? Ya lo copio. A veces yo trabajo en otra compu y esa compu no hay... Ya. Ya. Avanzamos. Ya, Renatito, si te... No, ni cámara. Por eso ya. No puedo. Sí, porque ahí hay un signo de igual y no hay respuesta ahí. Porque acá abajo lo hemos hecho. Abajo hemos desarrollado lo que está en pareja. Ni se te escucha como si estuvieras bajo el agua. Ay,
Ese es Marcelo. Ya. Y la C. Mira, ya puse la respuesta, ya se me fue el dedo. Si aún le quedan 16 soles, ¿cuánto tenía antes de realizar las compras? Ya, bueno, acá ya se me pasó, ya salió la respuesta. Tenían que sumar, porque era lo que había gastado, acuérdate. 150 era lo que había gastado. Dice, si le quedan 16 soles, quiere decir que tenía 16 soles más. ¿Cuánto tenía en total antes de realizar las compras? Esta es la respuesta. 166 soles, ¿ya? A ver. Vamos a la siguiente, espérate, un ratito. ¿Ya copiaron la respuesta, la última, la C? Sí, mis. Ya, a ver, rapidito para ir a la 4. No, mis, no la quites. Rápido, no, mis, rápido, porque si no, no vamos a terminar la número 4. Ana, la quites, mis. Ya. Dime, pero Lucianita, si ¿algo me quieres preguntar, Luciana? No, de copiarlo. Ya, muy bien. Ya terminaste. Sí, podemos terminar la mayoría de lo anterior de una vez para que pueda poner la primera y ahí podemos copiar. No puedo retroceder. Estaba ahí cuando retrocedo. No sé qué pasa cuando retrocedo, se me traba la... Me congela. ¿Qué? Se me congela la... Vamos a avanzar más bien porque ya nos queda poco tiempo. ¿Ya? A ver, la 78 todavía en la 78. La 4. Mire, esa está facilísima. Solamente me va a contestar las gemelas. Ahora espero que estén atentas. Pero si nos sobran 5 minutos. Cami y... A ver, solamente está Cami, creo, ¿no? Ya, a ver, Cami. Cami, mira. Vamos acá a redondear a las centenas. Tienen que ver las centenas, ¿ah? ¿Eh? Ojo. David quiere comprar con sus ahorros un instrumento musical. Para ello, redondea los precios a la centena. ¿Qué instrumento cuesta aproximadamente? Solamente Cami, el que me contesta y no le pregunté. 2 puntos le voy a bajar por desobediencia. A ver, Cami, ¿qué instrumento cuesta aproximadamente 1.200? Cada uno de estos, redondéalo. A ver, ¿cuál de ellos te da 1.200? ¿El del bajo, el del saxofón o el de la batería? Yo terminé. No, solamente Cami. A ver, Cami, ¿cuál te da 1.200 redondeando? Yo sé. Solamente Cami. Estamos con Cami ahora. Cami, rapidito. Por favor. A ver, vamos a ver si Cami está. Miss Cami por chat dice que su audio no funciona y dice... Dice por chat que su audio no funciona. No escucha. Ya, entonces pasamos a la siguiente. Vamos con... Dice... Jeremy, Jeremy. ¿Cuál de ellos aproximadamente cuesta 1.200? Mi audio no funciona bien, pero escucha. Ya me dijeron. A ver. 1.180. ¿Cuál es el que se aproxima a 1.200? ¿El bajo, el saxofón o la batería? Jeremy, contéstame, ¿cuál instrumento se aproxima a 1.200? Ajá, muy bien, el saxo, ¿ya? Ustedes van a contestar en la 4, van a poner la respuesta. El saxofón es el instrumento que se aproxima a 1.200. Esta es la respuesta. Muy bien, Jeremy. Esta es la respuesta de la 4, de la A, ¿ya? Ahora, cuando yo quiero hacer las aproximaciones, Yosabat, a ver, Yosabat, quiero aproximar cuánto pagará por el bajo, que es este de acá, y la batería. A ver, pónmelo en redondéalo. A ver, Yosabat, dime las dos cantidades que voy a sumar. ¿Cuáles son? El bajo y la batería. Ya, dime las cantidades redondeando. ¿Cuál sería la cantidad? A ver, redondea 1.300 a la centena. 1.329. Redondeando, ¿cuál sería? ¿1.300 o 1.400? ¿A cuál está más cerca? A 1.400. ¿Segura? No, 1.300, perdón. Mira, es como si estuviera en la recta numérica. ¿Está más cerca 1.300 o 1.400? A 1.300. Ya. ¿Y en la batería, a quién está más cerca? ¿A 2.700 o a 2.800? A 2.800. Ya, tú misma, Yosabat, ¿cuánto sale los dos? La suma, rápido, hazla en tu cuaderno y me dice la respuesta.
8, 9, 10, 11. Ahorita voy mi petita. Y entonces. Estamos en la BEA. ¿Cuánto pagará por el bajo y la batería? ¿Cuánto pagará por estas dos? Cuatro mil cien. Muy bien, esa es la respuesta. La respuesta entonces completa sería sí. Aproximadamente pagará 4,100. Estamos respondiendo la BEA. Aproximadamente pagará 4,100. ¿Ya? Listo. La C, solamente va a contestar ahora Zahir. A ver, Zahir, estar atento. Mira, Zahir, tienes que decirme sí o no, nada más, ¿ah? Ay, mi chica, también tienes que decirme por qué. Estoy un poco enferma. Tienes que decirme completo, ¿ah? A ver, Zahir. Dice, David dice que la batería cuesta aproximadamente 2,700. ¿Es correcto? A ver, ¿tú qué dices? A ver, la batería. Redondéalo, este redondéalo, a la centena. ¿Es cierto lo que dice, sí o no? David dice que la batería cuesta aproximadamente 2,700. ¿Qué respondes? ¿Es correcto o no? ¿Sí o no? Dime primero, ¿sí o no? ¿Ah? Zahir, ¿sí o no? ¿Es correcto? A ver, redondéalo, Zahir. Redondea esta cantidad. Tenemos que terminar rápido, ya nos queda un poco tiempo. Ya. No estén, por favor, Y acá terminamos. Yo estoy rodeado. Yo estoy al redondeado. Ya. A ver. ¿Quién me contesta? A ver acá, la última que acá terminamos. No. ¿Es correcto o no? Yo sí. No. La segunda. No, no es correcto. No. Porque la batería aproximadamente es 2,800. ¿Ya? Esa es la respuesta. No. ¿Ya? Bueno, ahora nos apoyó el sonido al comienzo, ¿ya? Y acá terminamos con esto. ¿Puedes preguntar a alguien más? Yo lo descubrí.